Welcome to my vlog. A ver si puedo poner esto aquí. Señores, yo no soy como profesh. No tengo un trípode para cámara, so this is what you get. Pero hoy es lunes, estoy haciendo otro vlog. Realmente yo no planeaba vloguear esta semana porque boring life. Pero Alicia y yo habíamos quedado en que íbamos a nadar hoy. Coincidencialmente las dos tenemos terapia los mismos días, a la misma hora, y nos dieron las mismas recomendaciones. Creo que por lo general a la gente que necesita fisioterapia y cosas así les recomiendan natación como quiera. Eso se ve muy mal, si yo lo pongo aquí. ¡Uf! Claro, eso se va a ir con todo para adelante desde que yo dé el primer frenazo. Pero it looks good. El plan es que yo vaya a fisioterapia a las 2. Alicia también tiene fisioterapia a las 2. Y después vamos a nadar. Y ya, like, that's the plan. Este tipo está loco. Metiéndose sin averiguar. Bueno, nada, señora, hablamos ahorita. Peace. Me encontré con un pececito. Yes. Yo no, wow. Es que ya tú subiste eso, yo no subí. Ajá. Clara llegó y ya yo hice todo lo que yo normalmente hago, que son 10. ¿Qué tú haces? 16 veces. Eso no es nada, that's pussy shit. Ven, entonces, ¿no? Yo voy a hacer ahora. Yo me digo a mí que lo que yo hice no es nada. Ella está, o sea, struggling. Este es el sueño de Roberto. Hola. Salir en mi vlog. ¿Puede salir en tu vlog? Sí. Por fin, oh my god. Él es Roberto. Roberto, da una pequeña introducción. Hola, mi nombre es Roberto. Soy cantante, productor. No, oh, productor, wow. No. Oh, vaya. Tramoyista, todo. Tengo un OnlyFans. Oh, wow. Vaya a suscribirse al OnlyFans de Roberto. Link in bio. Sí, aquí. De gente en la piscina, qué vergüenza. Y yo sé de que la tipa que menos sabe de natación, o sea, yo sé nada, pero yo nunca he cogido de que, además de cuando yo era chiquita, nunca he cogido natación, de que profesional ni nada. Pero I got the goods. Señores, que de entrada me salió la persona. Vamos a ver si yo logro ponerme esto. Ayer yo puse en mi story de Instagram que me dejaran algunas preguntas para yo responderlas en mi vlog. Entonces vamos a leer algunas de que me la dejaron. En verdad, señor, ustedes se burlaron, me dejaron pila de preguntas. Si no respondí tu pregunta, lo siento. Tips para la uni, expectativas y realidad de empezar la carrera. Ok, en mi carrera en particular, para empezar, yo diría como que estés muy dispuesta a aprender. Realmente tú no tienes que saber mucho cuando tú estás empezando, pero la universidad no te enseña todo. Y tú tienes que estar dispuesta a aprender cosas fuera de la universidad en tu propio tiempo. Porque hay muchas cosas que de verdad, aunque la universidad debería enseñarte todo, no te enseña todo. Por lo menos en mi carrera, que es de comunicación y producción audiovisual.
eso ya siento que es muy particular para cada carrera, pero en la mía, por lo personal, expectativas, yo tenía la expectativa de que yo iba a aprender todo y que iba a salir como una pro y toda la cosa, y yo no me esperaría eso si tú vas a entrar en comunicación, por ejemplo, a menos que tú hagas como investigación y aprendas hacer cosas como por tu lado, porque de aprender sí, ellos te enseñan, pero no de que a una profundidad y que super wow. ¿Dónde estudiar teatro? Yo estudié, bueno, no estudié teatro, pero me entrené en teatro en la escuela de Teamus en Santiago. Los sábados lo hice desde los 13 hasta los 19, así que mucho tiempo, básicamente mi adolescencia completa, y lo recomiendo mucho. Si ustedes quieren, búsquenlo en Instagram y ahí tienen toda la información. ¿Qué edad tienes? Hace poco te comencé a seguir en I Love You. Ay, qué linda. Tengo 22. Sí. Why so cute? ¿Tienes algún recuerdo gracioso de cuando estabas en el colegio? Sí, señores. Tengo muchos, muchos recuerdos graciosos. Pero uno en particular fue que una vez yo me estaba aguantando, tú sabes, la pis. Y estaba en el almuerzo del colegio y yo estaba como que okay, voy a comer y después voy a ir al baño. Pero yo estaba de que aguantándome muchísimo. ¿Por qué yo no me paré al baño? Porque como que uno siempre está junto con tus amigos y como que realmente uno no se quiere perder como del corito, del almuerzo y... no sé, yo siempre acostumbraba a ir justo antes de clase, entonces como que me estaba aguantando para terminar. Y alguien dijo algo que me dio muchísima risa. Y se me salió un poquito. No todo, pero un poquito. Suficiente para que se notara. Entonces, ¿qué yo hice? En paniqueo, me tiré el termo de agua arriba para que pareciera que se me cayó. Y así nadie nunca iba a saber que yo me hice pipí. ¿Cuál es tu plan a futuro? Bueno, mi plan a futuro, tengo varios, pero lo que creo que va a terminar pasando, yo quiero terminar la universidad, ya casi termino. Esa fue otra pregunta que él me preguntó, que cuando terminaba la universidad. Quiero terminar la universidad, en diciembre termino, y luego quiero hacer freelance en el 2022. Al principio, aplicar una maestría en marketing digital. Quiero irme a Estados Unidos, o si no se puede, a Europa, pero tengo que ver qué está dentro de mis posibilidades. Y también quiero lanzar música. Lanzar música siempre ha sido algo que yo siempre he querido hacer, pero nunca supe cómo hacerlo, porque no conocía a nadie como de la industria ni nada. Y hace poco tiempo conocí amigos que trabajan en la industria y está dentro de mis planes cercanos. ¿Por qué duras tanto para subir contenido? Realmente, lo que pasa con que yo no subo tantos vlogs es que yo siento que no siempre tengo como que el contenido óptimo para subir un vlog, y tampoco quiero subir un vlog por subirlo, sino como que yo prefiero tener pocos videos buenos que muchos videos no tan buenos. Entonces, y también yo soy malísima como para acordarme para grabar cosas. Horrible. O sea, yo no tengo foto ni con mi mamá, así de que una foto con mi mamá. O sea, son pocas. ¿Tú entiendes? Como que yo soy el tipo de persona que siempre se olvida tomar foto y grabar video y toda la cosa. O sea, no se me olvida. Y en verdad, Alicia siempre está como que, y el blog. Y entonces ella me acuerdo. Y a veces, como que si sé que tengo muchas cosas chulas que voy a hacer, entonces yo me animo y lo hago. Por lo general, siempre se me olvida, to be honest. Y no tengo de qué buen contenido para subir. ¿Cómo te sientes? Señores, este comentario me da demasiada risa. Alguien me dijo, ¿cómo te sientes a que Alicia sea más famosa que tú? Obviamente, yo soy la tipo más orgullosa de Alicia. O sea, yo soy la primera que le ando diciendo a la gente que ella está creciendo muchísimo en YouTube, que le está yendo súper bien. Yo sé que ese es su sueño de ser YouTuber y de vivir de las redes y todo eso. Y yo voy a ella 100%. Yo no siento ningún tipo... yo no sé qué se esperaban que yo iba a decir. Yo la apoyo muchísimo. Yo voy a ella. Realmente ser YouTuber no es de que mi meta como... como que, ¿qué te digo? Yo hago YouTube porque a mí me gusta, porque lo hago como hobby, no necesariamente porque yo lo veo como algo que, como mi trabajo. No sé si me doy a entender. Yo estoy súper orgullosa de ella, estoy súper orgullosa de su desarrollo y de su crecimiento, y
Le deseo lo mejor, yo sé que ella va a seguir creciendo mucho más. Alguien más me ha preguntado que si tengo novio. No, no tengo novio. Y ya esas son todas las preguntas que voy a hacer por hoy. Gracias por dejar sus preguntas y estén pendientes para el próximo Q&A en mi Instagram. My dumb ass. Acabo de terminar la terapia. Me están poniendo el frío ahora. Y se me olvidó grabar. Típico. Siempre se me olvida grabar. But we're doing good. Bienvenidos a este maravilloso viernes. Alicia me dijo ayer que quería salir a comer. Yo le dije, dale. Alicia dijo que se quería juntar a las 12. Son las 11 y 7, entonces me da tiempo a maquillarme y cambiarme, creo. Y creo que voy a hacer un TikTok. Like, get ready with me. Ya yo me hice el pelo, nada más maquillarme y cambiarme. So, follow me on TikTok si ustedes quieren ver eso. Yo como que no subía mucho TikTok. Yo no subía mucho TikToks, pero ahora yo estoy como que activa con TikTok. So, follow me on there. Pedimos un, ¿qué es esto? Es como de coliflor. And I'm gonna give like a first impressions. ¿Verdad? Ok, tú lo pruebas primero y me deja y me dejas saber. Pero cógelo entero, ¿no? Me voy a meter una bola entera. Ay, es como son como bolas de risotto, pero como de coliflor. Espérate. ¿Qué? Ahora está muy poca. Ay. Está bueno. Está bueno. Ok, dame probarlo ahora yo. Voy a coger la otra mitad que dice. Está bueno. No sabe cuál es. Bueno, si están curiosos, yo pedí un poke de tuna y Alicia pidió un ravioli de kale. De kale. Aquí es kale. 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 Ok. Tuna. Ay, en verdad, estoy loca por entrarle. Uy, es mango. I'm so excited. Ya salimos de a casa. Alicia se tuvo que. Alicia se tuvo que ir para terapia. Ok. Ok. Alicia se tuvo que ir para terapia porque ya tenía las 2 y tengo terapia a las 3. Y son la 1:55. Y para ahora que yo llegue a mi casa ya va a ser hora de irme otra vez. Pero tengo que ir a cambiarme. Entonces tengo que pasar por mi casa. El poke bowl y los ravioli de kale, que fue lo que pedimos. Uff. 10 out of 10. Recomiendo 100% a casa. Love it. Bueno, people, update de mi día. Estoy en la catedral. Estamos en un ensayo de una misa que va a haber del gran teatro. Pero sí, estamos esperando que empiece el ensayo y después voy a salir. Say hi. Quiero fama. Bueno, para finalizar el vlog, les estoy haciendo un cheese board. Mi mamá y mi papá tenían visita y me pidieron que hiciera el cheese board, charcuterie board, como todos le quieran decir. Esto, en verdad, el camembert fue Alicia que me enseñó cómo hacerlo. Entonces no voy a tomar crédito por su método. Este es método de Alicia. Todo lo otro fue mi método. Y nada, estoy acomodando todo en la tabla y al final queda súper lindo y todo estaba súper, súper bueno. Muchísimas gracias por ver el vlog de esta semana. Yo sé que no estoy subiendo tan consistentemente, pero de verdad, señores, voy a tratar. Y yo sé que yo siempre digo eso y al final no lo hago, pero voy a tratar de verdad.
Nada, gracias por sintonizar. Gracias por venir a mi canal. Y nos vemos en la próxima. Besos.